niño o un adulto con un padecimiento pulmonar, quédate en casa. Quédate en casa, así te proteges, proteges a tu familia y a la comunidad entera. Amigas en menopausia, problemas cardíacos, pulmonares, diabetes, somos de riesgo. Quédate en casa. Por tu bienestar, por tu salud y por la de tu bebé, quédate en casa. Te hablo en nombre de todos los presidentes de asociaciones médicas en Nicaragua. Por tu familia, tus hijos, tus abuelos, por favor, quédate en casa. Por un mejor y seguro posoperatorio, quédate en casa. Por vos, por los tuyos, por Nicaragua, quédate en casa. Por tu seguridad, por tus hijos, por tus viejitos, apoyanos, quédate en tu casa. Por los tuyos, por vos, por Nicaragua, quédate en casa. Hola amigas, hola amigos, nuevamente conectados con ustedes para llevarles una interesante entrevista con el doctor José Luis Borgen, miembro integrante de la Unidad Médica Nicaragüense. Gracias, doctor Borges, por estar presente hoy acá con nosotros. No, gracias por la invitación para dirigirnos al pueblo de Nicaragua en medio de esta crisis, primero la sociopolítica y ahora más la crisis del coronavirus. Claro, hemos visto un mensaje de las diferentes asociaciones médicas de Nicaragua. ¿Quiénes son estas asociaciones médicas y por qué no vemos ahí a connotados médicos nicaragüenses que están en el partido FSLN? Bueno, los que han participado en estos videos y en estos mensajes, no solamente en el de los presidentes de asociación, son las asociaciones médicas científicas que están alrededor de la Asociación Médica Nicaragüense, que son 36 asociaciones hasta donde el último conteo. El problema es que hay asociaciones que están controladas políticamente por el Partido Frente Sandinista. Y esas asociaciones prácticamente tienen prohibido participar en este tipo de actividades. Existe un temor grande entre los médicos que trabajan en el Estado, en el Ministerio de Salud, y sobre todo en los que prácticamente mantienen una línea política, partidaria e ideológica alrededor del Frente Sandinista. Esos no han decidido no participar. Y también tenemos, digamos, desgraciadamente, médicos que faltan a su juramento hipocrático o a la ética moral del médico desde hace mucho tiempo. Pues hemos todos conocido las denuncias de médicos que mal atendieron a los heridos durante el mes de abril, la política de prohibición del Ministerio de Salud a la atención de los heridos durante todo el conflicto de la represión, y que ocasionó prácticamente una cantidad enorme de muertes y de heridos y secuelas después de eso. Entonces, estas asociaciones que están controladas o infiltradas por el partido prácticamente no participan. La mayoría de los que participan en estos videos son médicos que no trabajan en el sistema de salud pública nicaragüense o que no tienen vinculación o de alguna manera en algún momento fueron sandinistas y se distanciaron precisamente por la forma en que se ha estado utilizando el gobierno la represión. Eso me da pie para la siguiente, para ya entrar al tema que habíamos determinado. En principio es si existen las capacidades técnicas de autocuido por parte del personal médico y del personal, los trabajadores de salud que están en los centros de salud y en los hospitales de referencia nacional o en los famosos hospitales que han sido designados por el gobierno para atender a los infectados por el coronavirus. Y con independencia de que sean sandinistas, la población nicaragüense va a estar en manos de ellos. Así es. Entonces, ellos, empecemos por determinar si existen. Han habido rumores de que les han prohibido el uso de tapabocas y de guantes para no generar desconfianza en la gente, para no generar pánico, dicen ellos, ¿verdad? Pero también hay mucho descontento, se ha filtrado en las redes sociales, de estos médicos que están cuestionando esas disposiciones que vienen desde el Ministerio de Salud. Así es. Básicamente lo anuncia con mucha, con bombo y platillo, ¿verdad? El gobierno tienen
Existen en Nicaragua 73 hospitales, pero la mayoría son hospitales primarios. Hospitales primarios significa lo que brindan atención básica, los cuatro servicios generales, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, con limitación en la cantidad de camas y sobre todo que no tienen cuidados intensivos. De esos 73 hospitales, hay 19 que fueron designados por el gobierno precisamente para decir estos van a ser los que atenderán a los pacientes de coronavirus. El problema es que no están identificados cuáles son esos 19 hospitales. La población no conoce a ciencia cierta cuáles son esos 19 hospitales y cuál es la capacidad que tienen. ¿Cuál es el problema de esto? A nivel de Managua, básicamente tenemos entendido que es el hospital alemán nicaragüense, el hospital de referencia. Pero también hemos visto que la población no toda se va a ir a meter al hospital alemán nicaragüense. De hecho, de los casos positivos que han salido y que han sido resueltos, la mayoría se han atendido en hospitales privados. Incluso los casos positivos de miembros que han sido del Frente Sandinista, que por su lazo cercano al poder, fueron referidos al hospital Vivian Pela. Ahí se atendieron. Estos son los famosos cinco casos que anduvieron por ahí. Entre ellos están que famosos cinco no casos. Dieron declaraciones y además le pidieron al... negociaron el precio por estadía. Exactamente. Además. Pero eso, ¿qué te refuerza esto? Que no hay equidad en la atención. Es decir, esos tuvieron la posibilidad de irse a un hospital privado. De pagarlo. A una unidad de cuidado intensivo con todas las de ley, como debe ser, y recibieron la mejor atención posible que el poder y el dinero puede pagar. Pero la gente pobre, que no tiene esa capacidad, ¿a dónde va a ir a parar? A los hospitales públicos. Y es de todos conocido que, primero, a nivel nacional solo tenemos 6.000 y un poquito más de camas para casi 7 millones de habitantes. Es decir, tenemos una cama por cada 1.000 habitantes. Pero cuidados intensivos, prácticamente no pasamos las dos. El mercado oriental prácticamente está cerrada todavía. La mayoría de los cubanos que fueron reportados como exportados se contaminaron aquí en Nicaragua. Y el problema está en que esos tuvieron contacto con muchos nicaragüenses. ¿Cuál es lo que ha ocurrido? Prácticamente eso elevaría los casos oficiales a 14 en la actualidad. Pero si a eso prácticamente le sumamos el factor de 3.5, que es lo que está establecido como de transmisibilidad, nosotros estaríamos hablando de 49 casos oficiales en Nicaragua, pero eso nunca van a ser reconocidos. Por eso se estableció el Observatorio Ciudadano, donde participan médicos, incluyendo médicos del MINSA, que piden el anonimato porque existe el temor de que los corran y además hay amenazas dentro de los hospitales para aquellas personas, médicos sobre todo, que quieran vertir alguna información hacia la población. El Observatorio Ciudadano prácticamente tiene 66 casos. 66 casos, 66 el último. Casos. Es el cerrado al 13. Sí, al 4, perdón. Porque en el último informe se hablaba hasta de 76 casos sospechosos, que ya fue hasta el 13 de abril. ¿Cuál es el inconveniente de todo esto? Que nos han subordinado a la prueba del COVID-19 para decir este tiene o tuvo o falleció por coronavirus. Esa es una estrategia que evidentemente le ha servido a gobiernos como Venezuela y Nicaragua, porque utilizan la prueba misma para negar la confirmación de casos positivos. En medicina nosotros tenemos varias formas de hacer diagnóstico. Tenemos el diagnóstico clínico y el diagnóstico radiológico, que han dado mucha especificidad precisamente para el diagnóstico del coronavirus. Entonces, es en base a eso que el Observatorio Ciudadano está aumentando su presencia y está mejorando los informes cada vez. La otra forma es la prueba del COVID, que están las tres tipos de pruebas. La PCR, que es la que se hace en el Laboratorio Central del MINSA, y que dijeron que iban a hacer 50 pruebas diarias, pero no dijeron cómo las van a hacer. Porque debe de tener capacitación especial incluso la persona que recoge la prueba. Luego están los kits,
que prácticamente donó el BESIE, que son las 26.000 pruebas que no se han hecho. Y las pruebas caseras, que actualmente ya existen, que son pruebas de detección de anticuerpos, que la persona se la puede hacer en su casa y por lo menos tener un poquito de seguridad, de decir, no voy al hospital porque me puedo contaminar en el mismo hospital, voy a la farmacia, compro el kit, me hago la prueba y por lo menos tengo un poquito de tranquilidad. ¿Cuál es ese, doctor? Ese no está en Nicaragua. ¿Y por qué no está en Nicaragua? Porque el gobierno prácticamente prohibió la importación de pruebas. El hospital metropolitano no puede hacer porque está prohibido y la mayoría de los laboratorios privados no pretende el gobierno no pretende. Prohibir la prueba. Bueno. Negarnos que la pandemia es pandemia. En cierta forma, así es. Nosotros entendemos, los gobiernos que utilizan esta estrategia lo hacen para tratar de minimizar a nivel nacional de su propia población y a nivel internacional que su sistema de salud es débil. Todos los gobiernos populistas siempre han vendido a la gente de que tenemos la mejor sistema de salud, la mejor sistema de prevención y el mejor sistema de curación. Incluso hasta nos exportamos con la idea de decir que estamos mejor que países poderosos como Estados Unidos, lo cual no es cierto. Entonces, cuando se viene la prueba real, que es, por ejemplo, la epidemia del coronavirus, esto pone en tensión al verdadero sistema y entonces empieza a decir uno, realmente somos débiles. Y eso lo ha constatado la Organización Mundial de la Salud y más recientemente la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, la estrategia del gobierno es seguir negando esto. Y entonces la forma es centralizar la prueba del COVID. De esa manera no hay transparencia en la información que debe establecer. Y entonces los nicaragüenses seguimos en la ignorancia de cómo está avanzando la pandemia a nivel nacional. Pero el Observatorio Ciudadano prácticamente ya ha referido información de casos de coronavirus a nivel nacional. Los principales se han dado pues, en la zona fronteriza y en el occidente. León, Chinandega, Managua, como por la densidad poblacional que tenemos, Estelí, básicamente son los focos principales. Pero hay casos reportados en Managua. El único departamento de Nicaragua que no ha reportado hasta el momento es Granada, prácticamente. Y entonces, ¿de qué otra manera se esconde el diagnóstico? Con los diagnósticos diferenciales. Entonces, se ha reportado más de 24.000 casos de neumonía. Y de esos 24.000 casos, 70%. Pero están aumentando también otros tipos de causas de mortalidad, como son las neumonías atípicas, que van a aumentar más, muerte súbita de cualquier causa, los infartos, los derrames cerebrales, y le bajaron un poquito a reportes de casos de dengue, porque entonces empezaría otro repunte. ¿Y cómo están controlando el dengue? ¿Y cómo están controlando la malaria? Y la verdad es que estas enfermedades también se salieron del control epidemiológico. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud es débil. ¿Cuántos muertos me dijo en los casos de neumonía? 70 muertos. 70. Eso es lo que ha reportado el Ministerio de Salud. Ahora, el gobierno trata de minimizar la pandemia del coronavirus en Nicaragua diciendo, por ejemplo, que del mes de marzo a la fecha han muerto 1.300 y un poquito más de gente de causas diversas, incluyendo los suicidios, y solo un caso de coronavirus. Eso fue el reporte del presidente ayer. Exacto, pero la verdad es que mientras no exista transparencia en las estadísticas reales del Ministerio de Salud y que estas estadísticas sean constatables, que es el otro problema, no vamos a saber la realidad. ¿Cuándo la veremos? Cuando, ojalá Dios no quiera, empecemos a ver situaciones como la de Ecuador. Porque el coronavirus ya está en Nicaragua. Ya está extendido, ya hay transmisión comunitaria. Hasta el momento, la mayoría de la población está asintomática o los síntomas son muy leves. De tal manera que se controlan en su casa y debido a la masificación de las recomendaciones que se ha hecho a través de las redes sociales, por la Unidad Médica Nicaragüense, por la sociedad civil,
por el grupo de expertos interdisciplinarios, uh-huh. por los comités, la población autoconvocada ha hecho su autocuarentena y su distanciamiento social. Han utilizado las mascarillas, inclusive en la casa. Y eso prácticamente está ayudando a la población nicaragüense. Aquí otra vez nosotros siempre decimos, solo el pueblo salva al pueblo. Y es prácticamente el pueblo el que realmente está impulsando esta campaña. Okay. Hay un video que lo capturamos de las redes sociales. Es un video de México. Tenemos videos de médicos en Nueva York, médicos en España. Pero hemos querido acercar a nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Lo que estos médicos desesperadamente dicen en este video que les vamos a presentar a continuación. Urgencia, soy muy fuerte, tengo un carácter a lo mejor muy fuerte, pero a mí sí me da tristeza cada que entro al hospital y sé que puedo llevarme algo, puedo infectar a mi familia. Discúlpenme las lágrimas, ¿quién aquí no tiene miedo? Todos tenemos miedo, todo. Es el mensaje desesperado de enfermeros y enfermeras del Hospital de Especialidades San José del Seguro Social en Puebla. Ellos se unieron para exigir a las autoridades hospitalarias el equipo necesario para realizar su trabajo. Que nos den los insumos suficientes para que nosotros también tenemos familia, tenemos hijos, ¿sí? Que se cumplen todos los protocolos. Ay, yo creo que los jefaturas no saben ni qué pasa con ellos, ¿no? Este grupo de trabajadores de la salud explicó que los cubrebocas y guantes que portan los han comprado con su dinero y nunca les han entregado los kits con el material necesario para evitar contagiarse o infectar a otros pacientes. También hablaron de los diagnósticos. Y desde que hemos estado en esta contingencia no nos han dado el material, ¿eh? De verdad, esto es material que todos tenemos, los hemos comprado. No nos los dan, en verdad. Entonces es una desesperación. Este piso que está ahí se preparó como prueba piloto para bajar pacientes confirmados, no sospechosos. Entonces bajaron uno, pero no está preparada el lugar. Entonces le faltan muchas cosas. Y esto de sus jefes, hemos estado hablando 2-3 semanas ya con esto, con ellos, y no nos han resuelto nada. Los cambios de diagnósticos que están diciendo que mueren por neumonía atípica, ¿no? Para que su voz fuera escuchada, solicitaron la presencia del equipo de Imagen Televisión Puebla. Tras realizar la labor periodística, fuimos interceptados por personal de la dirección del hospital, quienes nos indicaron que debíamos acudir al auditorio. De aquí no nos vamos a mover, no vienen a dar la cara y queremos que vamos a ir a la dirección. Vamos a la dirección para que vaya la reportera, por favor. Vamos a la dirección. Son los ingenieros los que están aquí con nosotros, se están poniendo al brinco. Sin embargo, un grupo de guardias de seguridad golpeó a nuestro camarógrafo. Varios minutos de mantener retenido al equipo de Imagen Televisión, finalmente accedieron a dejarnos salir. El personal médico permaneció en el hospital en espera de que la delegada del Seguro Social, María Aurora Treviño García, o el director del IMSS de San José, Álvaro Parra Salazar, respondieran a su exigencia. Dijeron que no van a laborar hasta que les entreguen los insumos. Somos un gremio muy grande que estamos al frente de la batalla, pero necesitamos que realmente las autoridades y todas las autoridades nos hagan caso para que podamos seguir atendiendo. Rubí del Razo, Imagen Noticias Puebla. Se entiende. Pinche gobierno, mierda. Las carencias, se entiende. Es dramático ese video que acabamos de ver. Doctor Borges, esas imágenes que hemos visto, ¿usted cree que se puedan registrar en Nicaragua? Esperemos que no, ¿verdad? Eso va a depender del nivel de educación que tienen las poblaciones. Pero sí, por ejemplo, hay algunos resquemores incluso que se puede ver ya en Nicaragua.
cuando un médico, por ejemplo, va a un supermercado o a un mercado y de repente se le ocurrió salir con su pijama quirúrgica, y a veces hay gente que incluso se le aparta un poquito. Esto es con este nivel de alarma que existe ahorita. Pero si ya nosotros empezamos a ver que hay muertos por todos lados y que la gente empieza a caer muerta en las calles, en los mercados, el nivel de alarma y de pánico, que es lo que genera eso, va a aumentar. En México, por ejemplo, en Puebla, prácticamente, que es donde sucede eso, y donde ha sucedido eso, y en otras regiones, hay agresiones contra médicos y contra el personal de enfermería. La gente se los aparta, incluso en algunos casos lo han agarrado hasta pedrada. Porque tenemos la doble moral de decir, necesitamos del personal de salud, pero al mismo tiempo tenemos miedo de acercárnoslo porque nos pueden transmitir. Esto es peligroso porque es como estar exponiendo, el gobierno lo hace en los hospitales al impedir a los médicos y a los trabajadores de la salud el uso de los medios de bioseguridad. Es decir, al impedirle que usen gorro, lentes, mascarilla, la pijama impermeable que rodea todo el cuerpo, guantes, cubre zapatos, cubre botas, entonces eso los expone más al riesgo de contagio de coronavirus. Y luego esta gente viaja a su casa y pone en peligro de contagio a su familia. Y si tiene conversación con sus vecinos, pues puede poner en peligro de contagio a los vecinos. Es algo parecido a lo que está sucediendo con estas brigadas que supuestamente está mandando el gobierno para tratar de enfrentar la pandemia. El problema es que esas personas... Esos que llegan casa a casa, que la gente los está rechazando. Que la gente los está rechazando. Para empezar, la mayoría de ellos no son personal de salud, son activistas políticos, líderes políticos locales, secretarios políticos, que en vez de llegar a hablar algo de salud, lo primero que empiezan es a... La prédica política a favor del comandante y la compañera. Exactamente. Y luego no se dan cuenta que ellos mismos no llevan medios de seguridad. No usan mascarilla, no usan guantes, ni siquiera sabe si se lavaron las manos. No sabe si estuvieron en contacto con alguien que estuvo con coronavirus. Y prácticamente son un foco de transmisibilidad. Y al mismo tiempo se arriesgan a que en algún momento llegaron donde alguien que está con coronavirus sin darse cuenta y asumió el riesgo de la infección. Y entonces esa es la forma de transmisión comunitaria que ojalá no se dé, porque con el tiempo, y que ya está prácticamente proyectado, que a finales del mes de abril y en el mes de mayo estamos en el peligro que se empiece la tercera fase, que es la explosión de los casos. Si eso sucede, ya veremos colmados los servicios hospitalarios. Pero además hay un problema estacionario, entra el invierno. Entra el invierno y eso va a aumentar más la posibilidad. Aumentan las enfermedades de transmisión de respiratoria, así es. El dengue, la malaria, etcétera. Exactamente, todo eso se nos va a juntar. Además de los problemas gastrointestinales. Así es, y todo eso se nos va a juntar y va a aumentar la letalidad y la mortalidad precisamente por esto. Ya la OMS reconoció que el coronavirus es incluso más letal que la enfermedad del H1N1 y que todavía no tenemos vacuna. Por eso es que las medidas que están orientando son precisamente para que por lo menos, hombre, dé tiempo de que no se saturen los servicios hospitalarios de forma brusca, porque eso significa que va a haber mucha mortalidad y que dé espacio a que en algún momento se logre obtener la vacuna, que es lo que probablemente nos va a ayudar más en un futuro. Porque ya la proyección incluso en los Estados Unidos es que estas medidas de cuarentena y autoaislamiento van a ser reiterativas en el periodo de tiempo, porque se prevé que el coronavirus se va a hacer incluso también estacionario. Así es. Doctor, hay un a partir de hace 24 meses, digamos, el lo que tenía que ver con la explosión social que hubo hace 2 años, en abril 2018, eso sacudió a la sociedad nicaragüense y sacudió uno de los gremios, ¿verdad?, que se escindió, se separó, se polarizó. Muchos médicos se dedicaron a cumplir su
juramento hipocrático y atendieron a balaseados, a baleados, ¿verdad? Y hay otros que fueron rechazados por el sistema de salud, este mismo sistema de salud que ahora pretende atender a la gente. Muchos de aquellos médicos honestos, ¿verdad?, que al final estaban comprometidos con su causa médica, con su vocación médica, se separaron del sistema por la vía voluntaria, pero también los separaron, los corrieron por haber atendido. Así de es. Tal manera que hubo una separación, ¿verdad?, de aquellos médicos y estos médicos. Estos médicos que están acá, en el sistema de salud, en los hospitales públicos que usted mencionó, ¿son médicos que obedecen los dictados del FSLN? Están obligados, de hecho, a hacerlo. Evidentemente, ¿qué es una de las causas que ha ocasionado eso? Bueno, la gran mayoría de los recursos de salud se institucionalizaron. Muchos de ellos entendieron y han entendido todavía que si los despiden del Ministerio de Salud, se van a morir de hambre, porque no hay quien les dé trabajo. Y la verdad es que eso no es cierto. Pero obviamente, cuando alguien tiene, por ejemplo, 20 años de estar trabajando, entonces dice, me falta poco tiempo para que me jubile y me den mi pensión. Entonces, siguen aguantando. Pero este problema, y eso es lo que ocurre en la mayoría de los trabajadores de la salud, y sobre todo de los médicos. Pero también está el grupito que está vinculado al grupo de poder, que son incluso activistas políticos, jefes de sindicatos. Dentro de ellos hay muchos médicos, incluso médicos que actuaron como paramilitares durante los meses de abril, hasta diciembre. Bueno, y tenemos al más connotado que el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Sí, y el que le echó la camioneta a la manifestación allá por el lado de la carretera Masaya, pues, que dicho sea de paso es hasta neumólogo, ¿verdad? Entonces, eso sucede. Desgraciadamente, el virus y las enfermedades no tienen color político. Y desde hace mucho tiempo nosotros hemos estado defendiendo el hecho de que hay que darle los recursos necesarios a los médicos y a los trabajadores de la salud, porque si se empiezan a morir en grande, el pánico va a cundir y se van a ir todos, y entonces el pueblo de Nicaragua no va a tener quien lo atienda. Los recursos hospitalarios son insuficientes, ni siquiera con los hospitales privados se va a poder brindar atención si empieza a haber la explosión de casos. Entonces, bueno, desgraciadamente nos mantenemos en la actualidad con la estrategia del gobierno, que es mantener la negación de la realidad. Nosotros hemos dicho, ¿por qué lo hace? Bueno, no quiere o quiere esconder la debilidad del sistema de salud. No tiene estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Probablemente busca la conveniencia política ante la demanda de las elecciones anticipadas, y mientras esté el coronavirus en escena, esta demanda política y social se ha relegado un poco. Probablemente está tratando de pedir el cese de las sanciones y hasta una ayuda humanitaria adicional, que no sabemos si va a ser bien utilizada para atender, porque lo que hemos visto es que toda la ayuda no sabemos dónde está. Lo que ha dado el BESIE, los millones que ha donado Taiwán, no sabemos dónde está, no hay transparencia en cómo se ejecutan esos recursos, y hasta el momento solo ha servido para tratar de reanimar a su fanático y a su base. Eso es lo que hemos visto en el gobierno con esta estrategia. ¿Cuál es el llamado de la Unidad Médica Nicaragüense a los médicos que están en estos 73 hospitales y a los centros de salud que actualmente están en poder del gobierno? El llamado a todos los trabajadores de la salud es a mantener hasta donde sea posible su seguridad personal para poder atender a la población nicaragüense. En muchos países, como en México y en otros de Latinoamérica, los trabajadores de la salud tienen que poner de su propio salario para comprar sus medios de seguridad. Pero lo que tenemos que hacer es exigirle al gobierno que esos medios de bioseguridad se garanticen, así como se deben de garantizar los recursos en cuidados intensivos, en la emergencia, los medicamentos necesarios, que son necesarios, no utilizar el interferón como si fuera la panacea para salvar de esto, porque ya se ha demostrado que esa no es la solución. Y exigir precisamente recursos y medios para atenderlo. A estas alturas,
como el gobierno desgraciadamente no tiene estrategia para atenderlo, en un país serio ya debía de haberse llamado a los partidos políticos, al sector privado, a los sindicatos, a la sociedad civil, para tratar de definir una estrategia para hacerlo. En otros países, hasta los centros de convenciones como el Olospalme se están equipando y habilitando para hacer hospitales accesorios donde vayan a ser. Deberían de estar buscando cómo contratar o recontratar o reasumir en su puesto a todos esos médicos y trabajadores de la salud que corrieron por razones políticas inventadas, porque lo que hicieron esos médicos y esos trabajadores fue brindar atención a la población, indistintamente de si estaban en favor o en contra del gobierno, porque nosotros siempre hemos dicho, los médicos y los trabajadores no derrocamos gobierno, ayudamos a la población independientemente de quien sea. José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros, dándonos estas importantes y esclarecedoras declaraciones. A ustedes, amigos, también doy mi agradecimiento por estarnos siguiendo en nuestra plataforma, también a Radio La Costeñísima, que nos retransmite para el Caribe Sur, a Radio Darío, que lo hace para León Chinandega, y a Notimat TV, Notimat Radio, que lo hace para la gente linda de Matagalpa. Nos vemos mañana, nos encontramos mañana.